acá era difícil dejar el monte y era chaco. No había acceso de carro, lo dejaban uno en la esquina. Los taxistas le decían a uno, no, yo para eso, saca yo a uno, se atolla porque había huecos, y es verdad que había veces que ayudaron más caro a los taxis. Bueno, buenas noches. ¿Están alegres o no? Claro, sí. Que se vea. Bueno, quiero eso así. Es la bienestarina, ¿cómo es que? Saludar a Mari Vargas, un saludo muy especial para ella, quien nos recibe con estas palabras. Al señor Orlando Rodríguez, presidente del comité. A todos los miembros del comité de mi calle, del barrio Villabella. A los funcionarios de la alcaldía que me acompañan, los diferentes secretarios, el equipo de infraestructura, a los muchachos de mi calle, a los señores periodistas y obviamente a todos ustedes, a los habitantes de este barrio que son al final la razón de ser de este evento. Quiero antes de empezar excusar al doctor Carlos Caicedo, que siempre lo invitamos a estas reuniones, porque tal y cual como lo prometimos y nos comprometimos en campaña, lo íbamos a llevar a todas las obras que él le dio inicio, porque realmente estas son sus obras, son sus proyectos, son sus ejecuciones. Y lo invitamos siempre y nos acompaña. Hoy desafortunadamente no alcanza a llegar, creo que tiene un compromiso en la ciudad de Bogotá, pero le manda un saludo. De otra parte, decía el amigo Orlando que seguramente algunas personas no creyeron en este proyecto, como muchos otros no creyeron en otros tantos proyectos en la ciudad. Y al final, hoy estamos aquí inaugurando y entregando esta calle. Esta ciudad realmente tiene todo para ser la mejor ciudad de este país, pero nosotros mismos no hemos creído y nos hemos flagelado y hemos casi que hecho todo lo imposible para que la ciudad no saliera adelante. Durante muchos años no solo escogimos dirigentes malos, sino que buscamos y nos dimos la tarea de buscar los peores, porque solo en 4 años empezó a cambiar esta ciudad. Quiere decir que sí podía, que se podía realmente transformar, cambiar y dignificar la vida de los samarios, que era un tema meramente de voluntad, de liderazgo, de compromiso, de sentido social, de recibir una ciudad en quiebra, en ruina. 4 años después, los samarios hemos visto cómo va cambiando y transformando la ciudad. Nosotros recibimos y lo prometimos en campaña que íbamos a terminar todas las obras que había dejado iniciada el doctor Carlos Caicedo. Fueron más de 160 frentes de obra por toda la ciudad. Y durante estos 3 meses, más estos 100 días de gobierno, hemos ido haciéndole seguimiento, ajustando a los contratistas, exigiéndoles que cumplan los tiempos, los cronogramas, lo pactado. Y ahí vamos entregando cada una de esas obras. Y esta es una de esos 160 frentes de obras que empezamos a entregar en la ciudad. Pero ¿quién iba a pensar que después de recibir una ciudad en quiebra, en ruina, con 16 entidades que nunca liquidaban, con 12 concesiones, el alcalde anterior lograra empezar a ejecutar obras? Esta ciudad realmente hoy tiene un norte, tiene un rumbo, rumbo que nosotros vamos a recorrer durante estos 4 años. Esta ciudad, 4 años más adelante, cuando termine nuestro gobierno, aspiramos a dejar materializados todos esos proyectos que ya hemos escuchado y que ya están en marcha, pero que ahora que los entreguemos, que cortemos la cinta, que podamos decirle a los samarios, disfruten este u otro proyecto,
vamos a entender realmente de qué se trataba cuando empezamos a hablar de que íbamos a cambiar a Santa Marta. Hemos padecido problemas de agua durante 25, 30 años, 40 años. ¿Quién de los que está aquí no le ha tocado jarrear agua por lo menos una vez en la vida? El problema del agua no es de hoy, es de siempre. 80 años con el mismo acueducto. Y hace 4 años empezó a resolver el problema de manera estructural. Si yo les digo que el 95% del agua que hoy, la poca que hay, la poca que se distribuye en nuestra casa es de los pozos, ustedes no me van a creer. Es decir, gracias a Dios empezamos la construcción de esa batería de pozos el año pasado. El año antepasado, en el 2014 y 2015. De lo contrario, hoy no tendríamos ni una gota de agua, porque los ríos se secaron. Y nuestra dirigencia, esos que gobernaron la ciudad por muchos años, parece que no se dieron cuenta que la ciudad estaba creciendo y los ríos cada vez tenían menos agua y cada verano padecíamos por el problema de agua. Lo que pasa es que nos acostumbraron a vivir indignamente y a resignarnos cuando nos mandaban una vez a la semana la gotica de agua. Y nosotros creíamos que estábamos bien. Nunca hemos estado bien. Por eso, cuando termine este gobierno, no solo aspiramos a que la ciudad tenga un nuevo operador, que se haya ido Metroagua por fin y para siempre, pero que además haya entrado en funcionamiento el nuevo acueducto que traería agua de los ríos Toribio y Córdoba como una solución de mediano plazo. Pero la solución estructural y definitiva es traer agua del Magdalena y estamos estructurando los pliegos para tener los diseños y saber cuánto cuesta, cómo sería y cómo la financiaríamos. Pero lo más importante es que no nos hemos quedado quietos. Hoy estuve en la ciudad de Bogotá revisando el tema. No hago otra cosa sino trabajar en el tema de agua, porque sé que es una de las necesidades más sentidas de los amarios. Otro proyecto que también nos va a cambiar la vida es los bolivarianos. Yo no sé si los amarios realmente hayan logrado dimensionar lo que representan los bolivarianos para esta ciudad. Los bolivarianos no solo son la posibilidad de vender nacional e internacionalmente la ciudad a partir de una justa olímpica, a partir de unos juegos del ciclo olímpico, a partir de que vienen 3.500 deportistas de talla mundial o de por lo menos de estos 5 o 7 países que vienen a la ciudad, sino que además esos juegos nos dejan 11 escenarios deportivos completamente nuevos, pero además son la mejor excusa para que le presentemos al mundo una ciudad distinta, una ciudad limpia, una ciudad ordenada, organizada, una ciudad completamente transformada. Yo quiero saber, levanten la mano, ¿quiénes quieren ser voluntarios de los Juegos Bolivarianos? Muy bien, eso es lo que necesitamos. Vamos a necesitar por lo menos 10.000 voluntarios, de personas que se encarguen desde recibir a los deportistas, acompañarlos, estar en la inauguración, estar pendiente del transporte, de la alimentación, de la carnetización. Necesitamos un grupo grande de personas que durante 15 días les regalen ese trabajo a la ciudad. A esas personas las vamos a resaltar, las vamos a hacer el reconocimiento y vamos a tener una serie de incentivos. Pero aunque eso no fuese, yo pienso que debemos jugárnosla por Santa Marta. Esos Juegos Bolivarianos son el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños para que se dediquen al deporte, además. Tercero, el aeropuerto. Muchos de pronto no viajamos todos los días.